¿Qué tal? Muy buenas tardes, bueno, buenas noches en realidad a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net. Hoy, jueves 18 de febrero, lo dije bien, gracias. Siendo exactamente las 7 y 9 de la noche, iniciamos este programa. Mi nombre es Raquel Catalina y, como siempre, estoy acompañada para hacer este magazine de voleibol por Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Raquel. Buenas noches a toda la comunidad sobre la net, que en este momento quiero saludar, pero no puedo porque mi computadora ha decidido bloquear todos sus comentarios. Pero en un ratito los voy a saludar, no se preocupen. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias a todas las personas que ya nos están acompañando. Y bueno, acá lo interesante es que Raquel ha cambiado de hablar con Robert Landis Timón a hablar conmigo, y eso es un tema complicado, porque ahora tengo que hablar. Porque ahora tengo que ser la persona que sigue a Robert Landis Timón, y eso es un problema. Yo me adapto a todo, Tony. No, mentira, muchas gracias, de verdad aprovecho para agradecer a toda la gente que estuvo con Robert Landy en la entrevista en Instagram y ahora están aquí con nosotros esperando el programa. Muchas gracias y también, por supuesto, agradecer a José Geldres, director de Volei 360, por darme esta oportunidad de hablar con Robert Landy. Así que, de verdad, muchas gracias. Te mando un saludo inmenso y ya nos juntaremos cuando pase esta pandemia. Y síganlo en sus redes sociales porque tiene muchos proyectos para hacer más de esas entrevistas. De repente algunas las haré yo, por ahí invitar a otros periodistas, a otra gente. Pero bueno, le agradezco mucho de verdad esta oportunidad. Hablar con Robert Landy y que te esté mirando, no me di cuenta, pero después todos ustedes me han estado diciendo, se ha conectado otro jugador. Jugadores muy importantes, así que de verdad, muchas gracias. Estoy muy emocionada, no sé si se nota, pero bueno. Escúchame, en algún momento estaba Luciano de Checo por ahí y yo dije, uy, ahora Ah. Robert Landis se va a poner a hablar de Bruniño y Luciano y queremos ver la reacción de Luciano. Sí, ha sido, de verdad, ha sido un y además un tipo súper, súper sencillo, ¿eh? Como casi todos los cubanos que he conocido, ¿no? Así que, de verdad, otro lote. Pero bueno. Ya después hablaremos más de a fondo de eso. Tony, tenemos mucha información hoy y también información no tan buena. Esta semana, exactamente el martes, me parece, nos dejó quien en vida fue Italo Villarreal, un gran periodista deportivo, presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, narrador histórico, ha narrado muchos partidos, sobre todo en RPP, que fue casi su casa. Nos dejó prácticamente de un momento a otro, al menos fue así para mí, no sabía que había estado mal, creo que lo tenían muy, muy como guardado. Así que bueno, tuve la oportunidad de transmitir algunos partidos de vóley con él, un profesional de cabal, de carta a uno, de verdad. Me golpeó mucho su pérdida, creo que a ti también, Tony, lo conociste en alguna oportunidad. Bueno. Yo lo conocí más directamente en voleibol y no estoy seguro si llegamos a trabajar juntos, pero sí nos conocíamos del voleibol y era una pérdida, es una pérdida bastante fuerte porque era parte del circuito del voleibol, del deporte, de la narración. Y yo recuerdo que hace poco estaba escuchando uno de los partidos que estaba narrando justamente de la Liga Nacional. Y entonces sí, mi más sentido pésame a todas las personas que lo conocieron. Conozco muchas personas que sí eran grandes amigos de él. Y bueno, lamentablemente, mi más sentido pésame a todos. Es verdad, el más sentido pésame a la familia, a los amigos y a todos los que hayan sentido su pérdida como muy, muy cercana. Era un tipazo, esa es la palabra que puedo usar para definirlo. Pero bueno, vamos a ir a temas un poco más que de vóley, ¿no? Que tengan que ver con lo que se viene. Y es que se confirmó, Tony, oficialmente que el día 10 va a arrancar la liga. Sí, el día 10 de marzo al fin se ha programado el reinicio de la Liga Nacional Superior de Voleibol, temporada 2020-21 oficialmente para todo. Y bueno, eso es lo que sabemos. Una de las grandes sorpresas es que anotado está Depor. Y lo he dicho así como Yoda porque todavía hay muchas dudas al respecto de la participación de Depor. Pero sí, Depor va a poder participar de alguna manera. Y se va a jugar la liga con 10 equipos. Parece que se va a mantener el formato de competencia que se había planeado originalmente con los 9 equipos, pero todavía no se han dado las bases.
Así que eso podría cambiar. Sin embargo, lo más probable es que se mantenga porque ya lo tienen incluso cuadrado en el tiempo, me parece. Pero ahora la única novedad que yo tenía era que la liga iba a durar casi hasta mayo. O sea, se iba a extender mucho más. A ver, si comienza el 10 de marzo y van a tener una ronda de todos contra todos de los 10 equipos, que yo creo que es lo que se tiene que hacer de todas maneras. No puedes evitar tener la ronda de todos contra todos para la temporada regular. Y ya nos metimos en el tema sin presentarlo, así que vamos a hablar de la Liga Nacional. El miércoles 10 de marzo comienza la liga, lo que significa que tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 semanas antes de que termine la temporada oficial de la Federación Internacional de Voleibol. Ya sabemos que eso no tiene nada que ver. Pero 8 semanas son 3 partidos. Si hay 3 fechas por semana, son 24 partidos, ¿verdad? Sí. Y sí, matemáticas. Y si son 24... Ay, no. Si son... No. A ver. 24 fechas en, las primeros, en el primer mes por 2, porque te juegan 2 partidos por día, son 48 partidos. Igual no les alcanza. Van a tener que agregar algún partido extra dentro de la semana o jugar algún sábado o por ahí para poder alcanzar la cantidad de partidos. Pero sí se va a lograr y vamos a tener una liga hecha, que es lo importante, porque teníamos el temor de que se fuera a convertir en una especie de Copa Nacional en el que los equipos están divididos y solamente se juega por la necesidad de jugarlo, pero sí se va a jugar la liga, que es lo importante. Sí, que era la preocupación de todos, Tony, digamos, había muchas opiniones en contraste, ¿no? Había algunos que sí querían que se juegue la liga sí o sí, otros que no estaban tan de acuerdo, que preferían esperar. Pero bueno, la situación es la siguiente, las jugadoras lo pelearon los clubes, lo peleó la federación, lo pelearon las federaciones en realidad, ¿no? El IPD después se acomodó, pero lo pelearon las federaciones. Y con esto la liga queda habilitada para arrancar. Van a comenzar a entrenar las chicas seguramente entre esta y la otra semana. Ha ampliado la información. ¿No? ¿Cómo? Ya empezaron, ¿no? Sí, ya comenzaron. Amplié un poco la información. Había dicho que solamente la Viena y el Olivar estaban habilitados, pero ya también le habilitaron cancha Regatas Lima y a la Universidad San Martín de Porres, así que supongo que en estos días le van a ir habilitando seguramente también al Círculo y a todos los que tengan su propio lugar de entrenamiento. Sí. A ver, ¿qué otro equipo tiene su propio lugar de entrenamiento? Porque aparte de Regatas y San Martín, Círculo... Bueno, Rebasa, pero Rebasa entrenaría en su colegio. No sé. Pero bueno, eso es lo que se sabe de la Liga Nacional. ¿En qué estamos específicamente en la etapa de presentación de documentos de la Liga Nacional? Que es algo que a nadie le importa, solamente a mí, pero que es muy importante. Sí. Deja de mandarme documentos, Tony. Deja de arrearme el WhatsApp con documentos, por favor. Si supieran la cantidad de documentos que le envío y le reenvío y que solamente son como que, mira, esto cambió. Y después, ¿qué cambió, Tony? Una fecha. Y tengo un PDF de 500 hojas. Basta, Tony, basta. Pero ya, en este momento, sí, a ver, ya recuperé la computadora, muchísimas gracias. Saludos a todas las personas que están conectadas, saludos a Randy, a Jonathan, a Andrés, a Gianfranco, a Humberto, a Jorge Alberto, a Junior José, a Charlize, a todos los que no pude saludar al comienzo, a Yelina Gatica, saludos, Yelina, ¿qué tal está tan apoto? ¿Cómo va todo? Ya, volvamos. En este momento estamos en la etapa de presentación de las O2A. Para todas las personas que no lo saben, la O2 es el formato de presentación del equipo donde están todas tus jugadoras y tu cuerpo técnico. Y la O2 tiene 3 etapas. La O2A, que es la O2 preliminar. La O2B, que es la O2 aceptada por la Federación Premier de Voleibol. Y la O2 bis, que es la O2 con la que juegas el partido. Si no entendieron nada, no importa. Es la lista. La lista, básicamente. En este momento ya los equipos han presentado las listas preliminares para la competencia con hasta 25 deportistas y bueno, pues aparentemente no hay sorpresas, no hay ninguna sorpresa grande, gigantesca dentro de los equipos que así nos sorprenda, porque las sorpresas sorprenden, porque sorpresas sorprenden. Pero sí hay una cosa que a mí me destacó bastante cuando comencé a leerla y incluso lo hablamos en la mañana, lo conversamos en la mañana a través de la página web sobre la net, que es que Depor ha inscrito a jugadoras con las que aparentemente no contaría esta temporada. Que es la, digamos, entre todas las que podemos ver,
es la chica Paula Salinas, ¿no? Sí, o sea, recordemos que esto todavía es una lista preliminar, pero igual me cae la duda de por qué Depor está poniendo a Paula Salinas dentro de ese equipo, sabiendo que, uno, Paula Salinas no tiene transcard, y dos, claro. Paula Salinas no es peruana. No, o sea, jugó como peruana por ellos porque se creó la regla de la doble nacionalidad. Si tienes nacionalidad deportiva de otro país, tienes el transfer internacional para probarlo. Pero en este momento, Paula Salinas no es peruana. Ella es chilena y tendría que hacerse un transfer para poder jugar acá. Sobre todo siendo Depor uno de los primeros en saltar cuando no se hace un transfer de manera correcta. Recordemos que fue Depor justamente el que persiguió a Saria Freeman por todo el internet para comprobar que su transfer en el año 2017-18 estaba mal hecho. Es verdad. O sea, ellos son los primeros en exigir que la norma se cumpla, pero ¿qué pasa? No la cumplen ellos. ¿Por qué ponen en su O2, así sea preliminar, a una jugadora de la que ellos todavía no tienen un transfer hecho? Ni siquiera ha iniciado. Sí. Ese es el problema, porque todas las otras jugadoras que están registradas en la liga, como extranjeras, tienen su transfer hecho. Por ejemplo, Hamza, que es al azar ya. Hamza me parece bien chistoso porque su presentación de equipo es Juan Carlos Bala, cubano. Regla Gracia, cubano. Claudio Hernández, cubano. Cristina Cuba, peruana. Pero sí, pero todos tienen transfer. La única jugadora dentro de todas las listas de O2 que se han presentado, que son un montón y que las vamos a tener sobre la net este fin de semana para que todos puedan revisarlas, sería justamente Paula Salinas, que no tiene transfer, no está habilitada y no estaría jugando. Sobre todo sabiendo que el mes pasado otro equipo, Universidad San Martín de Porres, estaba preguntando por Paula Salinas y Depor quiso cobrarle la carta paz. Lo cual no tiene sentido. O sea, eso a mí me pareció tan destructivo, ¿no? O sea, para empezar, ¿le habrán pagado completo a esa chica? Porque hace unos días me llegó la información, y con carta notarial y todo, de que, porque eso ya, Yomara Rivera estaba exigiendo a Deportivo Alianza que le pagaran todo lo que le debían. De un contrato de palabra que ella hizo. Ahora me contaron otro problema que tiene Yomara con Depor, porque ya eso, como me lo han contado y no tengo una carta notarial, no lo voy a decir. Pero el otro sí, exigiendo su pago de todo el año. Entonces, caramba, son los primeros en exigir sus derechos y sus deberes. ¿Dónde quedan sus deberes? Claro, o sea, Depor en este sentido se está... No quiero usar la palabra aprovechando, porque no quiero una carta notarial yo, pero... no te la Depor pasé está... en este momento. No entiendo. Pero Depor está utilizando muy bien las reglas ambiguas de la federación, que dicen que la jugadora está afiliada por 2 años y que si quiere salirse del club antes de que terminen esos 2 años, tiene que negociarse una carta pase con el club de procedencia. Me parece que en el momento en el que se quiso negociar la carta pase ilógica de Paula Salinas, se estaba hablando de más de 5.000 soles y 12 balones. Pero lo que no está reglamentado en la Federación Peruana de Voleibol y que podría ser una de las cosas que este directorio por fin ponga es las obligaciones del club con la jugadora y qué ocurre si no las hacen, porque no puede ser de que una jugadora tenga que cumplir todo con el club, pero si el club no cumple con ella, la jugadora está atada. Y esto no es la primera vez que pasa. Recordemos que Brenda Lobatón se quedó sin jugar 1 año por esta misma exacta razón. Sí, no solo ella, Bárbara Briceño también, André Urrutia, o sea, ¿cuántas jugadoras? Y casi todas provienen del mismo lugar. Sí. Mira, lo único que podemos hacer es, ya que se ha formado esta comunidad de jugadoras de vóley, que me parece una gran iniciativa, encima hacen live con las jugadoras, me parece una gran iniciativa, es que empiecen también a ver estos temas, ¿no? Porque tarde o temprano les va a afectar. O sea, tarde o temprano, y si es que ya no les afectó, les va a terminar perjudicando porque es un reglamento no quiero ser mala, ya, pero es un reglamento antiquísimo, obsoleto, que se hace pensando solamente en los clubes y no en las jugadoras, y es totalmente injusto, ¿no? Un club ata a una jugadora por 2 años, pero su compromiso en pagarle por esos 2 años no está. No lo hacen todos los clubes, ojo, pero si hay 2 o 3 que lo hacen, ahí tienes que aplicar mano dura, y eso es lo que está haciendo falta.
Sí, a ver, voy a leer uno de los comentarios que están acá. Jorge Alberto González dice que el Depor debería ser amonestado. Yo creo que sí, y esto no solamente por el hecho de lo que esté pasando con Pablo Salinas y con Yamena Rivera, que es un tema de interpretación de la regla de la federación, que lo va a tener que interpretar la federación. Pero si vamos solamente al caso específico de que Depor está anotando a una jugadora extranjera sin transfer, eso ya de por sí es una falta a la liga. Y es una falta que ellos mismos han reclamado. Entonces, eso sí podría ser una razón para que lo sancionen de alguna manera. Como, igual, esta es una lista preliminar. Antes de que la lista oficial salga, le va a tener que ser revisada por la federación, se le van a entregar los carnets de juego a todos los equipos y con esos carnets van a poder estar habilitados para poder jugar. ¿Qué otra sorpresa nos trajo esta lista? A menos que queramos ir hablando de deporte. No, en realidad no. También está anotada en regatas la armadora, Gretel Moreno. Sí, Gretel Moreno sí está anotada en regatas, pero ella es por una razón diferente que no va a poder venir, porque ella sí tenía contrato con regatas, lo que pasa es que no se concretó. A ver, una de las cosas que sí sorprendió es, nosotros ya sabíamos, porque antes de que se parara, ¿por qué tengo que decirlo? Ya, lo siento. Dos jugadoras chilenas han aparecido en la nómina de Universidad de Sí, que son Beatriz Novoa y Camila Mendoza. Y para todas las personas que les están haciendo bullying en redes sociales, por favor, no es necesario. No ataquen a las chicas, no es... Pero Beatriz Novoa es buena. Sí, o sea, Beatriz Novoa es buena. La otra chica no la recuerdo mucho, porque tampoco es que los recuerde a todas. Con dificultad recuerdo algunas. Entonces, pero Beatriz Novoa a mí me parece una buena jugadora y que puede aportar mucho a la liga. Yo no creo que ella venga... A ver, si decimos, ahí viene a aprender a nuestra liga... ¿No escucharon la entrevista con Robert Landy Simón que me acaba de decir que él aprende en todas las ligas a las que va? O sea, gente, ¿qué quieren? ¿Que venga un sabelotodo? Entonces traigan a Einstein, pues. Claro, sí, mira, por ahí uno de los comentarios también era de que Beatriz Novoa ahora la creemos de élite. No, pues tampoco. O sea, no es enviarlos a extremos raros, pero sí... Es una jugadora que yo siento que para la Liga Nacional Superior de Voleibol de Perú, así como está en este momento, va a aportar. Ahora, claro. Camila Mendoza, yo te digo, yo he anotado su número alguna vez para alguna competencia sudamericana, pero no la recuerdo, para nada. Yo tampoco. Pero a Beatriz sí. A Beatriz sí la recuerdo porque ha sido la mejor punta de la categoría. Ha sido la mejor punta junto a Kiara. Así. Entonces, como que, bueno... No es tampoco los mega refuerzos a los que está acostumbrado Universidad San Martín de Porres, tampoco. Pero no tienen plata. Y eso creo que ha sido una de las cosas que más ha sonado dentro del grupo de personas que siguen a San Martín. Que están acostumbrados a tener jugadoras de Serbia, de Estados Unidos, de Canadá, de Brasil. Y ahora pues tienen que jugar con dos chilenas que no tienen nada de malo. Solamente que... Es un cambio, y es un cambio que lógicamente se da porque no tienen plata. Mira, ¿sabes qué? Yo espero equivocarme, ¿no? Pero viendo la lista de jugadoras que tiene San Martín, Beatriz Novoa, si no termina salvándoles el pellejo, no vino a Perú, ¿eh? Porque de verdad es la única jugadora que yo veo en su lista. También está Yesenia, por supuesto, pero, claro. A ver, viene a cargarse un poco el equipo al hombro, ¿eh? Sí, porque... No es por despreciar a las otras jugadoras, pero digamos como que son las que suenan en este momento. De todas maneras, el equipo va a ser Beatriz Novoa con Yesenia de puntas. Asumo que Camila Mendoza va a descentrar porque si no la habrían traído. Y central. Bueno, Astrid Ruiz también va a estar, así que Beatriz Novoa podría venir de opuesta. Astrid Ruiz es punta, ¿no? Astrid Ruiz es punta, pero dentro de San Martín también ha jugado central alguna vez, ha jugado de opuesta alguna vez, es un tema de cómo la vayan a usar. Y eso es lo que va a pasar con la Universidad San Martín. Ahora, una de las cosas que a mí sí me interesó bastante y que como vuelvo a repetir y lo volveré a repetir, es una lista preliminar, así que todavía no está cerrado, pero no está Ángela Leyva. No la han apuntado. No la han apuntado. Y eso es un problema, porque si no le han apuntado, cuando termine su temporada en Rusia, no va a poder regresar acá a jugar por San Martín. O sea, ahora, en esta temporada sí, hay una reglamentación que se había pasado de las bases de la Liga Nacional durante mucho tiempo. Si una jugadora
tiene, si una jugadora está en el extranjero, puede regresar aquí y jugar su liga doméstica si el club la anotó antes de que terminara la época de inscripciones. Leslie está anotada, Marilaura está anotada, todas las jugadoras que están en el extranjero están anotadas, menos Ángela. Entonces, habría que ver si está anotada en la Universidad de San Martín. Ahorita hablamos de Chírcola, para las personas que están preguntando. Ah, y tengo lo de Gretel. Ya me confirmaron que sí viene, ya salió su visa, así que debe estar llegando en unos días a Lima. Así que viene Gretel Moreno contra todo, pero yo ya la había descartado. Yo soy una persona de poca fe, ya la gente lo sabe. Ya. A ver, vamos a leer los comentarios. Volley 360, saludos Volley 360, ¿qué tal? ¿Qué tal de todo? Beatriz Nova jugó en el Barça la temporada 2019-20 y quedó, bueno, y quedó paralizada por pandemia. Sí, Beatriz Nova ha estado en el Barcelona, el Barcelona Fútbol Club Barcelona. El Barça. Sí, el Barça, estaba en última. Sí, lamentablemente el equipo del Barça estaba último en el equipo en la temporada 2019-20, pero igual, pues tampoco vamos a decir de que Beatriz Novoa es una jugadora mala si estuvo en la primera división de España y nosotros nos estamos alegrando por tener jugadores en la división. ¿No? Es verdad, basta, stop el bullying virtual, ¿eh? No lo voy a permitir. Si quieren, péguennos a mí y a Tony, pero esta chica no lo voy a permitir, ¿eh? Sí, o sea, no tiene nada de malo. Es verdad. Otro comentario que agarré por ahí es que deberían haber traído alguna otra jugadora, como por ejemplo de Trinidad y Tobago, y llegaron a decir que se debía de cancelar los transfers a equipos sudamericanos porque solamente traemos jugadoras. A ver, vamos por un tema económico, ¿ya? El transfer entre Sudamérica es más barato porque se lo firma la Confederación Sudamericana. Si traes una jugadora argentina, chilena, colombiana, boliviana, brasilera, uruguaya, no sé, ¿qué tipo? La venezolana, es un transfer más barato que si traes de otra región. Claro. Uh-huh. Así que... Incluso si traes de Norseca, tienes que pagar también extra a la Norseca por ese transfer. Entonces, sí, o sea, no es que yo traigo a esta jugadora porque me parece que es buena y me cuesta igual. No, al final, cada club ve su presupuesto. O sea, creo que nadie mejor que los clubes saben cuánto pueden gastar. Y eso es lo importante, hacer una evaluación real de dónde está tu, cómo está tu presupuesto, dónde está tu equipo, qué es lo que necesitas, ver qué es lo que puedes hacer para ganar. Ahora, sí, si esto les va a alcanzar para ganar o para meterse dentro de los cuatro, bueno, dentro de los seis ahora, no lo sé, pero... Igual no le alcanza. Me parece que no le alcanza. De todas maneras, un mejor equipo del que tenían originalmente van a tener con estos refuerzos, ¿sabes? Porque no, San Martín en este momento yo creo que es candidato para la baja. Sí, yo también. Sí. Ellas de por... Incluso, mira, por primera vez no te pongo a los recién ascendidos en candidatos para la baja. Voleibol y Latino, claro. Porque están mirados. Sí, en realidad sí. Mira, acá ponen, ¿por qué? Este comentario me gustó. ¿Por qué no traen a Isabela Hack de Baquisván a la Universidad San Martín? Te cuento que yo estuve hablando con Isabela, estuvo a punto de decir que sí, porque tenía una propuesta jugosa de un club de Perú. Pero Guidetti insistió, entonces bueno, se tuvo que quedar Hack. Primicia, ¿eh? Esa es primicia. Sí, o sea, no se puede ir en contra de Guidetti. Lo que Guidetti dice. Pero Isabel, estábamos en primicia. El novio está cerca también, entonces dijo, no, mi hermana está acá, me quedo. Sí, a ver, Marcelo Rojas dice, Forpal, asumo que es Chris Forpal. Pero está jugando playa ella. Sí, Catalina, son jugadores. En realidad sí, Chile tiene buenas jugadoras, ¿verdad? O sea, no es que no haya buenas jugadoras en Chile. Sí tiene. Amalia Carvajal a mí me parece también que es una jugadora que podríamos tener. Había una central, Tony, Steinmetz, Isidora Steinmetz, me parecía buena también. Claro. O sea, digamos, no. ¿Te acuerdas de Josefa Schuller, la armadora? Era buena. Mira, el tema con Chile es el siguiente. No estamos diciendo que sea de la élite mundial, pero ¿acaso Perú lo es? O sea, seriamente, ¿verdad? No somos de la élite mundial. Tenemos que pensar eso. Es verdad.
Pero bueno, la mayor de las Borfal es buenaza, sí, pero creo que las Borfal se fueron a jugar a Volley Playa, si no me equivoco. Eran dúo las dos. Sí, Forpal mayor, Chris, se fue a jugar a Volley Playa, Nicole también. Jugaron me has superado, ¿eh? Las dijiste por nombre, para mí eran las Forpal. No te acuerdas los nombres. Es que piensa que yo tuve que anotarlas para el sudamericano del 2013, en el que jugó ayer. Es más, me aprendí cómo pronunciar su nombre, Forpal. pero ya. A ver, hay un montón de preguntas acerca de Chirco, y asumo que es el único equipo que no hemos visto después de la Copa Nacional. Chírcolo está tranquilo, está bien, tiene un equipazo en realidad. A ver, está Jimena Yactayo, que es una chica de Chírcolo que siempre ha estado ahí. Ketty Sender, María de Negre, que me parece que es Maffer. Sí. Sí. Ella era de San Martín, creo, ¿no? Ajá, Maffer de Negri, Sandra Hostos, Catherine Regalado, Pichanaki, que llega de Géminis, Elena Kilibekova, Kiara Vicente, Nicole Johansson, está anotado, mira. Ah, mira, la anotaron. Sí. Nayeli Yavar, Janice Torres, y sí, va a tener dos extranjeras. Va a tener a Carol Westerman, que es una extranjera que ya la conocen, y a Milagros Hernández, que es una extranjera que creo que todos los clubes en el Perú la conocen. Pero sí, esas van a ser las dos extranjeras de Círculo Esportivo Italiano. Sí, sí, en realidad tiene equipo para, no, al final se ve en la cancha, ¿no? Si puede llegar a campeonar o no. Pero tiene un equipo como para pelear, ¿no? Como para que no le pasen por encima tampoco. Sí, o sea, yo siento, a ver, si tuviéramos que dividirlo en cómo crees tú que van los equipos, yo siento que ahora en este momento específicamente y antes de que comience la liga, yo siento que Hamza es el equipo más formado. Sí, sí, en realidad por los nombres que tiene, ¿no? Ha hecho buenos jales, buenas juntas. ¿De opuesta quién había quedado? ¿En Hamza? Ajá. Regla. Ah, Regla, ya. Está bien. Sí, en realidad sí. Mira, en realidad no me aventuro a decir solo Hamza, porque Regatas también me gusta mucho el equipo que ha formado, con lo que ha podido nutrirse de jugadoras que salieron de San Martín, ¿no? Como es con Flavia, que definitivamente va a aportar, ¿no? Flavia ha crecido mucho como central, eso hay que decirlo. Tiene a Thaisa Macleo, que va a permitir al equipo hacer un doble cambio, en caso de que, yo supongo que Tania va a ser la opuesta titular, ¿no? O sea, pero puede mover el equipo, tiene a Ingrid que puede entrar con ella, entonces se viene interesante también Regatas, ¿eh? Sí, y tiene al equipo al que estamos acostumbrados a ver a Regatas ganar partidos. Sí, Angélica Aquino, está Kiara Montes, está Carla Ortiz, está Miriam Patiño, que me parece que en la pelea con Esmeralda y Yanis por mejor libro siempre va a estar. Otro equipo que también me gusta es Alianza Lima, que nunca hablamos de él tanto, pero sí. ¿Por qué será? Pero Alianza Lima tiene un buen equipo, y tiene un equipo peruano. No, no lo digo mal, ¿eh? Tiene un equipo peruano. Está Diana de la Peña, Brenda Uribe. Ah, perdón, Daniela Uribe. Ah, pero de Brenda, por Dios, se llama Daniela. Sí, se llama Daniela. Bueno, se llama Brenda Daniela, pero ya. Daniela Uribe, es que me confundí con Brenda Lobatón, hay muchas Brenda. Brenda Lobatón, Shania Aimé, Esmeralda Loroña, muy buena jugadora de las canteras de Alianza, Yuhami Mosquera, que regresa. Daniela Muñoz, Camila Chacón, que llega de Universidad San Martín, Isabela Sánchez, que llega de Géminis, Yamara Almeida, Esmeralda Sánchez y María Condorchúa. Aquí hay un tema, para todas las personas que se han dado cuenta que no mencioné a May Laura. Alianza ya hizo sus cuatro jales. Los nacionales, claro. Sus cuatro jales nacionales. Alianza tiene a Diana de la Peña, tiene a Yuhami Mosquera, Camila Chacón e Isabela Sánchez. Esos son sus cuatro jales nacionales con los que va a participar en esta temporada. Maguilaura Frías pertenece a Alianza, sí, porque ella ha firmado contrato con Alianza, está en Alianza, va a jugar por Alianza y todo lo demás, pero está anotada como jugadora. Si la anotan, se meterían en un problemón, ¿eh? Si la anotan, se meterían en un problemón nivel Rebaza bajando a su última división. ¿Tanto así, Tony? Claro, porque la razón por la que Rebaza lo bajaron hasta su primera categoría es porque hubo una mala afiliación y tuvieron cinco jales en una temporada.
Alianza va a tener que no inscribir a Maguilaura esta temporada e inscribirla el próximo año, lo que significa que Maguilaura, terminando su liga allá, no podría jugar acá, o tendría que dejar fuera a una de las cuatro chicas que acabo de mencionar. Pero igual tendría, esa jugadora que deje fuera, tendría que no haber pisado cancha con Alianza. En la Liga tendría, Nacional. Es más, tendría que no haberla afiliado. Uh-huh. Ahí es donde va el problema. Alianza en este momento tiene 5 jales. Y solamente puede tener 4. Como todavía es una lista preliminar y se puede sacar, no hay problema. Pero en el momento en el que te entreguen los carnés de juego, solamente podría usar sus 4 jales, no podría tener más. A ver, por acá Úrsula Castillo dice, ¿y por qué la contratan si no podría jugar? Bueno, yo creo que la situación no es al revés, es al revés. Maguilaura iba a jugar por Alianza antes que le saliera el contrato a Turquía. Uh-huh. Entonces, cuando le salió el contrato a Turquía, Alianza dijo, bueno, voy a hacer mi último y cuarto jale. No es la primera vez que pasa en la Liga Nacional tampoco. Hubo una temporada en la que Claribet Illesca sale de Divino para ir a Vallejo, no pudo estar por esta misma razón, porque ya tenía el exceso de cupos. Así que Claribet esperó una temporada y luego jugó por Vallejo. Uh-huh. Es una situación que pasa. Aimé sí está para Julio Montes, así está Shanay Aimé en Alianza. Justamente estoy revisando la lista. Ah, no, estoy en Latino a Misa. No sé por qué me... porque es el que sigue. Estoy en Regata. Ya, llegué a Alianza. Tiene la... Lo que no tiene es segunda armadora, ¿no, Tony? Está Shamara. ¿Y quién más? Camila. Camila Chacón. Camila. Perdón a Camila Chacón. No la había visto. Y justo estábamos hablando de ella. Pero eso, ¿sabes qué pasa? Que es una armadora muy joven ella, ¿eh? O sea, ella creo que sería... ¿Tiene? Ella es de la generación del equipo de Gina. ¿Es de la generación del equipo de Gina? Claro, ella estuvo en ese Sudamericano Infantil, ¿no? Estamos en el 2021. Si ella nació en el 2006... Espera, para pelearme conmigo mismo, ¿ya? Si ella nació en el 2006, no es cupo. ¿Verdad? Es porque sería cupo de menores. A ver. No, pero ellas son 2004. Ah, no, es cupo. Sí, ellas son 2004. El 2006 son las que vienen detrás de ella. O sea, serían las ahorita las preinfantiles. Claro, porque se considera los jales, para aclarar, se considera que se pueden hacer 4 jales en mayores y juveniles combinados y se pueden hacer 4 jales en menores e infantiles, claro. Lo cual no tiene sentido. Para mí, de verdad, no tiene sentido que sean jales en menores. Pero bueno, esa es la regla. Entonces, si ella todavía es menor bajo los conceptos de la Federación Peruana de Voleibol, que no es sub-18, es sub-17, entonces sí no sería cupo. Podrían jugar las 5 y podría regresar a Maguilaura y activar con Alianza Lima. Si no, va a tener que esperar una temporada a Maguilaura. Pero ¿sabes qué, Tony? Sería interesante que esta chica y muchas otras de esa generación pudieran jugar. O sea, no te digo tener un equipo y jugar, pero sí me parece que en la liga, hay espacio para todas, menos para las más jóvenes. Y creo que el mejor momento de Perú con sus jóvenes fue cuando todas tenían un lugar en la liga, ¿no? Cuando Shamara había jugado, cuando Maguilaura había jugado, cuando Ángela estaba jugando. Y creo que tal vez eso es algo que en el futuro se podría regular con una bolsa de minutos para los clubes y sus jugadoras más jóvenes. Porque, mira, ahorita pienso en esta chica y pienso muchas que se están quedando sin club o fuera de jugar la liga de equipos como Vallejo o de equipos como lo que fue Sporting Cristal. Para mí nunca fue Sport Real, ¿no? Después como Sporting Cristal. O sea, mucha gente que se va a quedar, digamos, sin poder jugar porque no tiene club. Y ahí yo sí creo que digamos, se debería en algunos casos dar una oportunidad también a estas chicas, porque finalmente no tengo nada contra las jugadoras experimentadas, pero las jugadoras que ya van de salida tienen mucho lugar, no solo en la Liga Superior, sino también en la Intermedia, y no debería ser así. Las jugadoras jóvenes también necesitan ese lugar. Sí, y como tú lo mencionas, en el momento en el que todas las jugadoras de menores y juveniles estaban de titulares prácticamente en un equipo,
Es el momento en que la selección de Perú tenía su mejor momento en menores y juveniles. Yo sé que eso también es un arma de doble filo, pero si tú veías la Liga 2012-2013-14, Maguilaura estaba, Ángel estaba, Hillary estaba, Shamar estaba, Luciana estaba, Andrea estaba, Rosa estaba, todas estaban. Entonces, como que todas jugaban. Y eso se fue perdiendo también, porque luego la siguiente generación entraba una, entraba otra. Luego, y la siguiente generación, que es la generación de Nicole Abreu, era una de las generaciones más altas que tenía Perú. Exacto. Nuestra liga siempre se caracterizó un poco por eso, ¿no? Porque siempre los clubes promocionaban un poco a sus jugadoras jóvenes, pero ahora, no digo que todas tengan que ser titulares y estar 100%. Tony, algo pasó. Dijo, escucha mi voz en eco. Yeah. Bueno, no digo que todas tengan que estar todo el tiempo en la cancha, pero sí hay muchas que bueno, están las más experimentadas y todo eso, no digo que no, pero hay que dejar de jugar a la no por el club voluntariamente, entonces que se ponga una bolsa de minutos, que lo tiene el fútbol también, ¿eh? No estoy diciendo nada descabellado, y quizá en la intermedia una bolsa de minutos mayor, porque en la intermedia sí es más escandaloso cómo utilizan a jugadoras experimentadas para poder llegar como sea a primera. Y esas jugadoras después en primera ya no son tan, útiles, por así decirlo, ¿no? Claro, o sea, tiene que haber un plan de desarrollo de deportistas y de voleibol que incluya a la Liga Nacional. No puede ser que la Liga Nacional viva su mundo paralelo con las jugadoras que tiene cada uno de los clubes sin aportar realmente a la selección y al voleibol peruano. Que se hace así en todos lados, o sea, incluso en la Liga de Italia, que es una liga que, bueno, corre por sí sola y todo el mundo la ve y no necesita en realidad tanto de italianos, pero en el momento en el que tú ves a las jugadoras italianas que juegan en la Liga Italiana, tú ves a la selección de Italia. Exacto. Entonces, como que ahí es donde se desarrolla también el juego para ellas, y eso es algo que en la Liga Nacional yo siento que se perdió hace mucho tiempo. La Liga Nacional era un producto que se vendía muy separado del voleibol peruano como tal. Lo que era la Liga Nacional era un producto especial y lo que era la Selección Nacional era otro producto especial. A pesar de que iban conjuntos y a pesar de que probablemente todas las jugadoras de la Liga Nacional en algún momento pasaron por selección. Pero eso tiene que cambiar ahora. No sé si la bolsa de minutos sea la mejor forma. Fácil una bolsa de puntos. Cumplir con una bolsa de minutos y si no te restan puntos. Mira, acá también se intentó hacer como lo hace Argentina o lo hace Italia, de tener el club selección, ¿no? Club Perú, club eso, en la época de Marco Queiroga. Pero la verdad es que no funcionó porque los partidos contra la selección eran prácticamente camotito, ¿no? O sea, no valían. Entonces los clubes o no querían jugar con ellas o ponían a todas las suplentes. Encima las jugadoras tenían que hacer un partido con el club y luego ir con la selección, entonces no tenía mucho sentido, ¿no? Tenían que entrenar dos veces, todo. Entonces, no sé si esa es la solución que más se adapte a Perú, pero para mí sí hay que hacer algo, porque ahora que veo la lista de los clubes, o sea, yo veo acá no van a jugar las jóvenes, ¿ah? No hay mucho espacio para ellas, y es preocupante. Sí. A ver, algunos comentarios que hay por acá. Gerardo Guarderas y varias personas en realidad estaban preguntando por CC como la segunda armadora de Alianza. CC está en Molly Voleibol, que le voy a buscar en un ratito porque no hemos hablado ni de Molly Voleibol ni Latino, que son los dos equipos que acaban de ascender. Pero sí, CC está en Molly Voleibol, por eso es que ya no, es la segunda armadora de Alianza. Ahora, CC como armadora en Molly Voleibol, yo creo que sí. Lo que pasa es que la otra armadora de voleibol con la que subieron, que es Dayan Pinedo, se fue. No, además se fue ya del equipo. Hoy sacó voleibol un comunicado diciendo que, que le deseaban suerte y qué sé yo. Así que se queda prácticamente como única armadora. Es una presión bastante grande. Y mira, yo acabo de decir, no, deben promocionar a las jóvenes. Y cuando está la joven en el campo, es una presión grande. A ver, me está hablando gente de Alianza por el WhatsApp, espera un minuto. No,
No quiero a nadie. No, mentira. Bueno, acá dicen, deberían incluirlo como hacen en Francia, el voleibol femenino es sacrificio, para el siguiente año serán 12 equipos, parece que sí, porque de todas maneras va a descender uno y va a subir uno directamente, pero ese el otro equipo va a pelear la intermedia, entonces serían 11, o va a haber 12. Sí, bueno, si se mantiene la idea de que iba a bajar, no, de que iba a subir uno directo y de que se iba a pelear el otro cupo. Pero esa era justamente porque no estaba Depor, ¿eh? Ahora que está Depor, eso puede cambiar. Puede ser que dos bajan, dos suben. O dos bajan, cuatro suben. Podría ser, ¿eh? Uno de los, no, a mí me confirmaron que uno iba a subir directamente sí o sí. Ya, entonces ahí es donde va a estar. Entonces serían 11, ¿no? No, van a tener que ser 12. Van a llegar a 12, de alguna manera. Sí, a ver. Gente de Alianza me está comentando de que Camila Chacón todavía se aferra a transfer en menores. O sea, cupo de menores. Cuenta. Lo que significa, contaría como cupo de menores todavía, lo que significaría que Maguilaura sí puede ser anotada como jugadora mayor y Camila Chacón entra a Alianza Lima como transfer en menores, que se pueden hacer 4 transfers arriba y 4 transfers abajo. ¿Qué es arriba? 17 para arriba. ¿Qué es abajo? 17 para abajo. Entonces, sí podría regresar Maguilaura a jugar por Alianza Lima, entonces. Es verdad. Alianza tiene un equipazo, entonces. Mira, acá me ponen, no van a entrenar. Eso, lo de los equipos de provincia, lo vemos ahora en un rato que salgamos de este tema de la liga. Pero sí, gente, bueno, acá la gente muy comentando, bueno, jugadoras masters ya deberían retirarse. Ojo, yo no he dicho que nadie se retire, o sea, la idea no es que se retiren, o sea, yo tampoco creo en que hay, o sea, por ejemplo, ¿no? Que dicen que Yesenia no juegue, que Mirta no juegue, o sea, eso para mí tampoco es el camino, porque finalmente ellas son jugadoras experimentadas que aportan a la liga, pero lo que digo, las jóvenes también tienen que tener un sitio, o sea, eso es para mí lo más importante. Claro, o sea, no es el tema de que, es un tema de desarrollo deportivo, justamente. No puedes tener un equipo de unas jugadoras todas de la misma edad que van creciendo y se llevan a la liga, porque eventualmente cuando tengas que hacer el recambio en la liga también que tiene que ocurrir, no pasa. No, las jugadoras de abajo no tienen espacio, o solamente llegó una, o solamente llegaron dos, y con eso no se puede armar una liga a futuro. Eso es lo que hay que ver a nivel micro, a nivel macro, a nivel todo. Y ahí es donde está el tema. No es que las jugadoras se retiren, no es jubilar a las jugadoras. Es obligar a que haya algo que diga que las jugadoras menores tienen que estar ahí. Claro. O sea, no hay... Ese es digamos, el gran problema, ¿no? Por acá tengo, María José Rojas sí está preparada, es su momento. Sí, en realidad en algún momento va a tener que jugar. Lo que a mí me preocupa es que no tenga una suplente que pueda entrar en lugar de ella, ¿no? O sea, en algún momento. Es una pero es un problema, es un problema en general. Y que le jueguen, y que le juegue, y que de alguna manera le puedes jugar en contra también, Tony, porque tú, a ver, tú eres, Xiomara siempre tenía esa competitividad con Cristina Cuba. Pero de todas maneras era un respaldo también, ¿no? O sea, sabían que si una no hacía las cosas bien, estaba la otra que podía entrar. En este caso, es solamente ella. O sea, ella sabe que si no hace las cosas bien, porque bueno, todos pueden tener un mal día, hay días en que todo nos sale mal, ojalá que no le pase, pero si le llega a pasar, la cosa se pone complicada para Molibole, ¿ya? Sí, exacto. Porque no es que CC no esté preparada. Yo creo que sí CC está preparada mentalmente, físicamente, para poder enfrentarlo, pero toda una liga es bien difícil si solamente eres una, en cualquier posición, de punta, de central, de líbero, de opuesta, de armadora, de no sé, de lo que sea. Si solamente eres una y no tienes nadie que esté atrás en el banco persiguiéndote o que pueda darte un respiro, o por último que el entrenador te pueda sacar para que veas el partido desde fuera, se te puede complicar las cosas. Acá me ponen, a ver, ¿a dónde va Mila Moy? Creo que no va a jugar Mila, no la vi con ningún club. Pensé que quizá, porque ella, digamos, amiga con CEO, ¿no? Quizá llegaba a San Martín, pero no, ya perdí las esperanzas de que no la vi en la lista. Uh-huh. A ver, dos clubes que todavía no hemos mencionado. Rabassa Costa tiene
me parece que a todo el equipo que tenía, más, básicamente todo el equipo de la Copa Nacional sin Yomara, porque lógicamente Yomara ha sido anotada en el deporte, y sin Mirjek Muñoz, que está en Géminis. Rebasa tiene ahora a Mari Carmen Guerrero y también tiene a Lucía Magallanes, son las dos chicas que llegan. Y bueno, y Beria Chourío, sí, que es la jugadora venezolana que estuvo en la U. Y Melissa Rangel, que es la jugadora colombiana que estuvo en Alianza. Mira tú, trajo una extranjera de la U y una extranjera de Alianza. Bien, Yonela. Ya veo las portadas de los diarios, veo las portadas. Pero tiene un buen equipo en general, Tony. Mira, estaba Nitza Yaro también, Mari Carmen. A mí me parece genial que Lucía esté en Rebasa. O sea, tiene un buen equipo el club de Rebasa Costa. No lo veo como, digamos, normalmente los clubes que ascienden son por 2 años el patito feo, ¿no? Pero este Rebasa Costa, y por cómo está la situación de la liga, me parece que está bastante bien hecho, ¿eh? Bien armado. Mira, Molibol, que ahorita vamos a hablar de ellos, se han salvado de ser el patito feo de esta temporada porque está de... Sí. Porque no, es que es verdad, normalmente el equipo que asciende tiene que pagar derecho de piso. Y ya bueno, Latino Misa yo sé que acaba de ascender, pero Latino Misa tiene años. Entonces como que jala de ahí. Pero Molibol sí es el equipo debutante, nuevo estreno en la Liga Nacional Superior de Voleibol. Y como que van a tener la ventaja de que hay dos equipos que están desmantelados, pues uno siendo Deportivo Alianza y uno menos desmantelado, que es Universidad San Martín, pero desmantelado, sí, porque todos los jugadores se fue para todos lados. Tony, a ver, ¿quién tenemos? Mira, está Mapi, ¿no? En Latino a Misa también, Caroline Góngora. Es la hija de Lorena Góngora, ella. No, mentira. Aizar Zuniaga también, Mirta Uribe, que es como el gran jale, ¿no? Está Saray Gutiérrez, Jessica Tejada. Está Andrea Ampuero, que es una jugadora que para la liga me parece una de las mejores puntas. Saray Gutiérrez, que la vamos a ver de regreso en el voleibol de Liga Nacional también, y que me parece bueno, porque Saray es una de las jugadoras que yo siento que se perdió en el tiempo por su generación y pudo haberse mantenido, porque en este momento si mide 1.88 es poco, Es verdad, Yomira Villacorta también está, Tony, ¿no? Una de las liberos que también un poco se dejó ir, ¿no? Entonces, era como... Y también está Aileen Archiniega. ¿Se acaban las Archiniegas algún día en Latino Misa? Porque todos, siempre hay una Archiniega. Es la tercera Archiniega que veo jugando en Latino Misa. ¡Qué maldito que salen! Yo no conocía a las Archiniegas hasta que conocí Latino Misa y conocí el apellido. La tienda toda. Saludos a Adriana Archiniega, que está en Estados Unidos, representando el nombre de Perú en las ligas de Estados Unidos. Representando a las Archiniegas. Bueno, está Gisela Chávez, armadora, Leslie Díaz, Deima Santos, que es una ex libro de Alianza, y Karen López, que también es central y estuvo en Géminis. A ver, no, estuvo en Rebasa Costa en la temporada pasada, pero es recordada por haber campeonado Géminis alguna, la temporada 2011-12. 11-12, sí. A ver, ¿quién falta? Molly Voleibol, ya. Molly Voleibol. Molly Voleibol tiene a Vanessa Cruzate. Libero. Bueno, ¿ella dónde ha estado? Vanessa Cruzate, me suena. Vanessa Cruzate fue libero de regatas. Ah, y, con razón. Y ha sido, dentro de lo que fue la liga, hace mucho tiempo era como que una de las go-to liberos. Y bueno, pues en este momento está en voleibol porque está casada con el entrenador. Ah, ok. Sí, ya recuerdo. Muy lindo, su hija es preciosa. Ya está PC, está... Jennifer Cuesta, Claudia Guevara, Eva del Águila, Talavera, Milagros Martínez Cartagena, mírame, extrañaba decir ese nombre. Milagros Beatriz Martínez Cartagena, me encanta, ella jugaba en VT. Bueno, ahí sí, la recuerdo. Claro. Chemeli Valencia, Melanie Caballero, Cintia Herrera, nuestra querida Cintia Herrera del Vóley Playa. Saludo, sí. Y, lógicamente, tus extranjeras que son Kenia Mendoza y Cindy Ramírez de Colombia. Ah, bueno, Yulisa Zamudio, pues, también. Eso fue raro para mí, ¿eh? Yulisa jugó la intermedia con Latino. Raro. Jale, esta podría, o sea, yo sé que es un tema de jale de los dos recién ascendidos, pero este es el pase que fue la comidilla de todo. Está más peleada que Golú, Yulisa. A ver. Nos están diciendo que Nicole
Nicole, asumo que Nicole Pinedo, Dayan Pinedo, está todavía en. Está todavía en voleibol, igual. ¿O no? Sí. Ah, sí, Dayan Nicole. Entonces, pero no, han dicho hoy día suerte a la armadora que se ha ido, bla, bla, bla. No lo puedo ver, pero está en su página, Tony. A ver, mira, consúltalo ahí que yo no puedo salir de acá. Pero bueno. Me voy a consultar, pero mientras tanto sí está anotada en la lista. Mira, okay. A ver, habiendo visto... Ay, falta Géminis, además. Ya, a ver, no nos podemos olvidar. Siempre dejamos a Géminis para el final. Siempre nos olvidamos un poco de Géminis. Ya, después de Géminis decidimos entre todos quién va a ganar, ¿ya? Así, entre todos. Está Valeria Bergerot, que llega de Chírtolo, Alexandra Mir de Muñoz. Me encanta Valeria Bergerot. Buena jugadora. Me parece una de las jugadoras jóvenes, bajitas, pero más fuertes que hay. Sí. Sandra del Águila, opuesta zurda, Antonieta Artiaga, Andrea Sandoval, Grecia Herrada, Claudia Puma, Alison Alarcón, la hija de Paquita, salud. ¿Quién es Claudia Puma? Claudia Falsa, Tony. Claudia Falsa Puma, lo siento ya. Pero sí, María de Fátima, que regresa a su club, Génesis de la Cruz, que es armadora, Ángela Barbosa Central, Cherilyn Chileno, Stephanie Mariñas y Sara Marcia, mira tú. No, ella es la hija de la entrenadora. Yo espero que ahí no vaya a ver Argolla. Yo espero que ahí no vaya a ver Argolla. No, mentira, un saludo para las dos. Es chica todavía, Sara Lizano, ella es del 2004, si no me equivoco. Así es, todavía es una jugadora joven. Sí, que si su hermano es una indicación de cuál va a ser su talla, por favor, convóquenlo. Su hermano está en la selección masculina. Joao Lizano. Yo, Lizano, no quiero decir exactamente cuánto mide, pero mide, es enorme. Tiene más de 1.95 de todas maneras que mide. Sí, 2 metros debe estar. Es muy alto, sí, es muy alto. Así que bueno, ya, pues, bueno. Habiendo visto todos los equipos, habiendo repasado todos los equipos así de manera rapidita y con la promesa de que vamos a poner la lista de todos los equipos en Sobre la Net, ¿quién creen ustedes que va, cómo creen ustedes que va a quedar más o menos la tabla? Mira, yo te voy a decir, para mí campeona regata, no sé. Yo creo que la única final que tenemos es regatas Hamza. Ahorita en la previa te puedo decir, creo que campeona regatas, me gusta un poquito más el equipo. Pero en el camino te puedo decir, Tony, no, mira, mejor está Hamza. Y es más, el día del partido te puedo decir, no, Tony, lo campeona regatas, lo reafirmo. Sí, bueno, y también que con Hamza nunca se sabe, porque con Hamza puede comenzar literalmente los partidos en el quinto set y se podría jugar tranquilamente, ¿eh? Es verdad. Mira, Tony, acá tengo lo de voleibol. Natalie Ramírez es la que se ha ido. Ah, ya, Nicole Dayan Pinedo se queda entonces. Que sí. Realmente estaba un poquito desilusionada cuando me lo dijiste, porque ella es una jugadora que ha llegado siempre a esta etapa y no ha podido jugar. Entonces, qué bueno que esta vez sí vaya a poder jugar. Y me están diciendo por acá que es la capitana. Sí, era la capitana, pues, ¿no? Uh-huh. Bueno, otra pregunta. ¿Saben algo de Carla Tristán? La última vez que vi a Carla Tristán jugando fue en Hamza. Sí, pero no está en Rama. No la he visto. A ver. No la he visto. Está Regla, Cristina, Gina, Claudia Hernández, Andrea, Kate, Catherine Velasco, Zaira, Brenda Vega, Dayana, Leslie Leiva, Coraima y Alexandra Peña. No está. Bueno, Tony, ha empezado una pelea en los comentarios, un debate increíble. Acá la gente, quiero que gane Alianza Lima. Alianza tiene buen equipo también, ¿eh? Pero si no trae una extranjera, veo difícil la cosa. Yo siento así solamente de la lista, y por favor, solamente de la lista, porque ya ha pasado que algunas veces en la lista el campeón es uno y queda último. Solamente de la lista yo podría dividirlos en más o menos 3 grupos. Yo siento que de todas maneras Hamza, Regatas, Alianza y hasta Chírcolo te podría decir que están en la ronda de arriba, o sea, los que yo no siento que van a bajar de la tabla. De ahí Rebasa Costa, Géminis, Voleibol y Latino, también lo siento súper bien armados como para estar dentro de los 8 primeros. Yo sé que ahora son 6, yo sé que ahora tienen que pelearse más todavía. Pero, o sea, esos están, para mí, Hamza Regatas, Alianza y Chírcolo arriba. De ahí, Rebasa, Voleibol, Latino y Géminis en el otro paquete. Y al fondo, Deportivo Alianza y Universidad San Martín. Es verdad.
Bueno, acá la gente comenta mucho, Alianza, hay mucha gente de Alianza, ¿eh? De verdad parece que son la hinchada más grande del mundo, pero del Perú al menos, pero por favor no hagan que gane Forsyth. Por favor. Pero Alianza tiene a Yuhami, Aimé, De La Peña, Sánchez, acá rectifican lo de Nicole Pineo, me rectifico, para todos, gracias a Franco que me pasó la información. Por acá, Regatas o Hamza, la gente pone Regatas, Hamza Regatas, Chirco lo pone Palacio, Eric Palacios, Hamza Regatas, Alianza, Chirco lo Latino, Molly, ponen así. Regatas, Alianza, Chirco lo Latino, Molly. Yo metería Rebasa ahí, Sí, la verdad es que... Esta alianza va a ser interesante, O sea, digamos... El nivel no va a ser el nivel que vimos anteriormente en alguna liga pasada, dígase la 2012-13, por ejemplo. Pero sí va a ser una liga interesante dentro de lo que es el nivel de la liga peruana. Porque va a estar peleado, pero peleado tirando para abajo. Ese es el problema. Mira, yo lo voy a decir así porque sé en este momento, recientemente porque me han contestado cuatro. En este momento cuatro entrenadores de la Liga Nacional los están viendo y les digo... La cantidad de errores de la liga tiene que bajar, por favor. No se pueden cometer 25 errores por set. Si cometen 25 errores por set, automáticamente vamos a decir que el 10 es malo. Es verdad. No podemos. O sea, en la Copa Nacional el promedio de errores está en 20. 25 errores por set es mucho. 25 errores es todo el set. 25 errores por partido, disculpe. Es mucho y eso hace que se vea un poco aburrido. Pero bueno, en realidad... ¿Y sabes quién me molesta? Que si hubiera mucha gente joven en la liga, lo aceptaría. Pero hay jugadoras que ya tienen experiencia, no deberían de haber tantos errores tampoco. No. Yo también entiendo, antes de que la persona reclame. Muchos de los errores vienen de errores arbitrales, sí, probablemente. Pero, Pero, por favor, la producción de errores de la liga peruana no puede estar en un promedio de 25 por partido. O sea, visualmente al espectador no es bonito ver un set en errores. Es verdad. No es bonito. No, es menos que bonito, Tony. Es aburrido. Esa es la verdad. Por acá me preguntan, ¿va a haber data volley? Sí, para esta liga va a haber data volley. En el futuro no sabemos qué pasará con el data volley, ¿no? Por acá nos pone Mayo, Gabriel, Tony, pero tienes que ver que los equipos tienen que arriesgar, si no va a ser puro globito. Pero igual es puro globito. Sí, o sea, eso es lo peor. O sea, equivócate, mándame la pelota, estrellala contra un panel, regla, por favor, estrella la pelota contra un panel. Si fallan así. Pero no, igual es un globito. Claro, o sea, mira, Marcelo Bondanza nos ha hablado en la entrevista que nos dio el año pasado. Él considera que 5 errores por set por equipo pueden pasar. 2 balones que se van fuera, un saque que se va fuera, un toque de red y un mal contacto de la armadora. Pasa. Hasta dentro de lo aceptable. Pero estamos hablando de 25 errores por partido, lo que significa un promedio de 25 entre 3, 8 errores por set. Es mucho. Un montón. O sea, antes del tiempo técnico podríamos haber visto una cantidad, todos los errores, todos los puntos en errores. Y encima tenemos el tiempo técnico. Es aburrido. Es mucho. Pero bueno, Tony, hemos pasado casi una hora hablando de la liga. Más de una hora hablando de la liga. No vamos a torturar a la gente más hablando de la liga. Tenemos otra información en mano. Digamos, peruanos en el extranjero. Había información de Romay también, ¿no? Sí, bueno, hoy día Romay terminó su la ronda de arriba de la Liga de Austria. Hoy fue su último partido. Sebastián Bautista, 25 porque llegan al quinto set. No, en 5 sets el promedio de error está en 35. Ya. Volviendo. Eduardo Romay terminó su participación en la ronda de avanzada de la Liga de Austria. Perdió, lamentablemente, por 3-0 contra el Valviertel, que era hasta cierto punto el equipo más manejable de esta ronda, y se queda con 0 puntos en la ronda de avanzada. Calma, pueblo, esto no significa que esté terminado, porque al estar en la ronda de avanzada significa que solamente se va a enfrentar cruzado con los que sobrevivieron a la ronda de abajo. El cuarto se enfrenta contra el primero, el tercero se enfrenta contra el segundo, el segundo contra el tercero y el cuarto contra el primero. El Amstetten de Eduardo Romay, al no haber sumado puntos, se va a enfrentar al primero de la ronda de abajo, que es el Ried,
equipo que ya se ha hecho famoso entre los fanáticos peruanos, porque es el único equipo al que no le pudieron vencer en la primera ronda, pero que lo vencieron en semifinales de la Copa Austria, y eso debe valer también. ¡Vamos todavía! Y bueno, acerca del desarrollo del partido de hoy día, sí hubo varios problemas dentro del Amstead. En primero, su equipo no saca, y lo siento. O sea, Eduardo Romay es el mejor sacador del equipo. Y otra cosa es que, bueno, el equipo ha tenido bastantes problemas. Mario Gabriel, que está diciendo, el Amstead no entiendo por qué su DT en el último set siempre pone a sus suplentes. Lo que pasa es que no es el DT. Y esto ya, ahora sí, ya no veo forma de ocultarlo. El DT de Amstetten no es el que está dirigiendo los partidos, está dirigiendo lo que nosotros conocemos como dirigente. Está dirigiendo como Lucho Linares, por ejemplo. Un saludo a Lucho. Mañana, no sé, Sara Joya, claro, decía, se vaya de Géminis y Lucho Linares entre a ser entrenador. Exacto, como que Gino agarre y saque, no sé, al entrenador que esté de turno y diga, ¿sabes qué? Eres malo, vete, yo voy a dirija a Gino. Algo así, tal cual. Ajá, entonces, la victoria que tuvieron contra el Ried dentro de la Copa Austria, de hecho, ha sido una un potente mensaje de que ellos como equipo pueden sobrevivir a pesar de estar teniendo problemas dirigenciales. Pero sí, lo del Amstetten va por un tema dirigencial también, no solamente de juego. Ahora, van a tener que solucionarlo porque ya están en esta etapa, ya están acá, ya no pueden hacer nada y ya tienen que jugarla. Se va a jugar los playoffs 8, que son al mejor de 3 partidos, o sea, tienes que ganar 2. El primer partido está programado para el sábado 25, no, jueves 25 de febrero a la 1 de la tarde hora peruana contra el Ried y juegan de visita. ¿Por qué? Porque el equipo que tiene la ventaja siempre juega de visita primero, es normal. El segundo partido es el sábado 6 de marzo, ahora sí de local, el Amstetten recibe al Ried. Si ganan 2 partidos no hay problema. Si hay un tercer partido se jugaría al día siguiente, el domingo 7 de marzo en el Amstetten. O sea, para que el equipo que viene de arriba tenga la ventaja de jugar 2 partidos de local. Y ahí, por la forma en la que viene el equipo, porque a pesar de que no haya jugado, hoy día no jugó Eduardo el tercer set, lo cual fue loquísimo porque nunca no lo ponen. Y a pesar de todo eso, yo siento de que sí deberían ganarle. La verdad es que por lo que veo, son como, a ver, están muy parejos, pero va a depender, yo creo, de cómo salga cada equipo en ese partido. O sea, en la previa podemos decir ganó uno, ganó el otro, pero va a depender de cómo salgan ambos al campo ese día. Dentro de lo que es las estadísticas del Ried, convierten 56% de sus recepciones positivas. Ya. Yeah. Pero solamente convierten 30% de sus recepciones negativas. O sea, el armador funciona bien con la pelota perfecta, pero la pelota no le llega perfecta y lo anulan completamente. Entonces, lo que necesita arriesgar el Amstetten es el saque, pero ese es justamente el fundamento en el que están peor. O sea, va a ser un tema de una lucha entre dos equipos que su ventaja sobre el otro es justamente el fundamento que tienen mal. Qué complicado, ¿no? Está bien, es como no, son dos equipos que no reciben, así que el que reciba un poquito más es el que va a ganar. Tal cual. En eso va a quedar. El armador del Ried es más habilidoso que el armador de Amstetten. Eduardo es más fuerte que cualquiera de los otros atacantes. O sea, va a ser un tema de quién recibe mejor. Es verdad. Pero bueno, tenemos partido también para Maylaura Frías. Tony, el día 20 va a jugar contra el Siga Corta Sakarai Voleibol. ¿A qué hora? A las 6 de la mañana, hora de Perú, el equipo de Maylaura y Leslie Leiva, no me quiero olvidar de ellas, en la segunda división de la Liga de Turquía, digámosle así. Ángela Leiva no juega todavía hasta el día 24, que va a jugar contra el Dinamo de Kazán. Un partido que les recomiendo que no vean. No, mentira. No, por amor propio. En ese partido lo veo yo porque soy hincha del Kazán, pero los hinchas del Yenisei no lo recomiendo. Un pedido, por favor, a la comunidad de fans de Ángela Leiva. No vayan a estar diciendo que porque no la pusieron perdieron contra el Kazán, ¿no? Por favor. Es una pena. Pero ya.
Sí, lo siento. Bueno, acerca de las jugadoras en Francia, Mabel y la Peque descansan esta semana. El René tiene, lógicamente, porque hay 9 equipos, todos descansan una y esta vez le tocó descansar al René. Su siguiente partido todavía es el 27 de febrero y es contra el Agnes, que es el club que va cuarto. Ya sin posibilidades de avanzar a la siguiente etapa, lamentablemente, pero todavía les quedan 4 puntos por jugar. La buena noticia de Francia es que el equipo de Clarivet regresa. Después de haber estado paralizados por COVID, el equipo de Clarivet, el Masken Bajoeul con Vanessa Palacios, regresa a actividades y regresan en lo que podría ser el partido más sencillo de todos. Se enfrentan al France Avenir 2024, que es el equipo que se está preparando para los Juegos Olímpicos del 2024. Y tampoco es por menospreciarlo, ¿sabes? Porque ya ganando 3 partidos. Hasta... ¡Vamos, equipo de Francia! Pero sí. Soy La Rosa, que también está en la misma liga con el Muyan, juega ante el Nantes. Ambos equipos juegan el 20, o sea, pasado mañana, o sea, el sábado. El 20 es el nuevo día donde todos los jugadores, donde todos los peruanos juegan. Clarivet y Choco juegan a las 12 del mediodía, hora peruana, y Soy La Rosa juega a las 2 de la tarde, hora peruana del día 20. La transmisión es paga. Pero sí. Si quieren, pueden entrar a la liga, a la Federación de Francia, lnv.fr, y ahí están las estadísticas, la clasificación, en donde Choco sigue como la mejor líbero del torneo. Vamos, Choco. Así es. Un saludo para Eduardo Fajardo, que nos manda saludos desde Nevada, para Gianfranco, que nos dice, ya no transmiten los partidos del Yenisei en vivo por YouTube. Creo que es porque el fandom de Perú bombardea el chat. Es muy probable que sea por eso. Un saludo también para Jorge Alberto, que nos pone, bueno, imagínate que le gane el equipo de Leiva, se muere Raquel, es cierto, me da algo. Para Dante también un saludo, para Gianfranco. Dante, que nos pide información de la liga masculina. Pronto, cuando logremos, digamos, tener un poco más de información de la que tenemos, vamos a hablar de la liga masculina. Así que no se preocupen. Sí, en este momento están en reestructuración y, bueno, yo sé que se necesita liga masculina, pero tampoco podemos esperar de que la liga masculina se reestructure después de haber estado abandonada durante bastante tiempo. Es verdad. Bastante tiempo está abandonada. Y bueno, vámonos a España, a la Liga 2 de España. El equipo de Álvaro Hidalgo, el Badajoz Extremadura, se va a enfrentar el domingo, el 21, a las 6 de la mañana, hora peruana, contra el Calasancias. Calasancias que va último, pero así, último, último, último. Así que este podría ser el se partido de regreso a la victoria del equipo de Álvaro. Sí, el equipo de Álvaro todavía tiene el problema que está con un partido más que los demás. Así que este encuentro tienen que ganarlo sí o sí para poder asegurar su permanencia dentro de esta ronda de avanzada. Avanzan 2 de cada grupo en este momento. El Laura Otero está primero con 24 puntos. El Dumbrí está segundo con 22 puntos. Y tercero está el equipo de Álvaro Extremadura con 20. Tienen un partido más, pero con este partido, con 23, se meterían dentro de la ronda y meten miedo, o algo así. Japón Vargas descansa esta fecha. ¿Por qué? Porque también tiene un partido más. Entonces, para poder nivelar un poco la cantidad de partidos que se desnivelaron por esta pandemia, palabra que no puedo decir en frente a todos, van a descansar un poco. Sí, se me iba a escapar ahí. Un saludo para Peña Dylan, también, que manda saludos desde Chincha. Tony, pronto iremos a Chincha cuando la cosa también. Y también para yo estaba en Chincha, lo conocí en la Copa Panamericana Sub-23, fue divertido. Yo he ido a Chincha, pero no por vóley, y venden unas son como unas galletas de agua, pero son más ricas que las galletas de agua, así que iré exclusivamente por esas galletas. Sí, bueno, siguiendo con los peruanos en el extranjero, siguiendo en España, nos vamos a la División 3, que es el grupo A de ascenso. ¿Cómo funciona esta División 3, donde está jugando Benjamín Patrón en el club Almendralejo? Han llegado 6 equipos que vienen 2-2-2 de divisiones de abajo. Estos 6 equipos van a jugar 2 rondas de todos contra todos para definir quiénes son los 2 que avanzan a la División 2 directamente. Hay ascenso directo para los 2 y luego, de acuerdo a lo que se ha dicho por lo que va a pasar por COVID,
o sea, por COVID se ha reestructurado todo y parece que van a ascender más. Así que el Almendralejo todavía tiene posibilidades de subir. Lamentablemente, el club Almendralejo de Benjamín Patrón está último en esta liguilla final. Solamente ha ganado un partido, que fue el partido que ganaron esta semana, con Benjamín Patrón jugando de punta. Y bueno, eso es lo que va a pasar para ellos. Se enfrentan también el día 20 contra la Universidad de Valladolid, que es el equipo que va primero en esta liguilla, y se enfrentan a la 1:00 p.m, hora peruana. La transmisión probablemente va a salir en el club, en la página del voleibol Almendralejo. Ya han estado compartiendo las transmisiones por ahí. Y este es el comienzo de la segunda ronda de partidos. Ya se enfrentaron todos una vez, en todos contra todos. Ahora se van a enfrentar todos otra vez, todos contra todos, para ver si el equipo puede ascender a la Liga 2. Buenísimo. ¿Queda algo más? ¿Algún otro peruano, Tony, que nos falte? Sí, falta Daniel Urueña. Daniel Urueña. Nos falta Daniel Urueña. Sí, felizmente que tenemos un montón de peruanos en el extranjero. Lamentablemente perdió por 3-0 ayer contra el Orkel Yunga. Perdieron contra el Orkel Yunga de visitante, que es el equipo que está por encima de ellos directamente. Ellos están tercero. El Orkel Yunga está tercero, el Jabo está cuarto. Jabo se mantiene cuarto todavía, pero va a tener un partido más esta semana. El sábado, el 20, también a las 9 de la mañana, se enfrentan contra el Solentuna y con eso terminan su participación para la semana. El Solentuna es el equipo que va primero. Así que por ahí también podría ser un complicado que lo ganen, pero podría ser. El Jabo, en este momento, terminando ese partido, va a tener 2 partidos más que todos los demás. Así que su posición de cuarto lugar podría estar un poquito ficticia, por encima del Falkenberg, que está quinto con 29 puntos, pero 2 partidos menos. Y el Vingaker, que está sexto con 24 puntos, pero 3 partidos menos. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa estos días, Tony. Vamos a seguir, por supuesto, toda la información de peruanos en el extranjero. Y no sé si queda algo más en el tintero, Tony. Me parece que no. A menos a que hablemos de la noticia de último minuto de que se descubrió de que Hannah Montana es Miley Cyrus, pero no. Yo dije, Tony, por favor. Llevo 2 horas hablando sin parar, así que los últimos minutos estoy en piloto automático. Es verdad, no estoy hablando 2 horas y media, lo siento. Oye, verdad, ya, ahora sí, chismea. ¿Qué tal, Rolandi? No, encantador, encantador. De verdad, es la palabra que... La palabra que lo puedo definir, encantador, un tipo muy fácil de entrevistar. Incluso había pedido que por favor no tocáramos un tema, que era básicamente el tema de Cuba y todo eso, entonces yo respeté esa decisión, pero al final creo que se soltó tanto que terminó él mismo mencionándolo, y yo era... pero no, fue una entrevista, la verdad, que muy gratificante para mí como periodista, y me alegro de que él la haya pasado bien también. Y por supuesto toda la gente que se sumó al Instagram de Volei360 y estuvo ahí compartiendo con nosotros. Y nada, después cuando acabé vi los mensajes que habían estado muchos jugadores importantes en la entrevista y no, qué decir, me emocioné más, no me controlaba. Sí, no, había de todos lados, había gente de Irán, de Turquía, de Corea, de Italia, de Francia, de Argentina, estaba Luciano de Checo, estaba Ricky Gómez, estaba Mauricio Sousa, estaba todo el mundo. Sí, y nada, bueno. Y felicitaciones también, muy linda la entrevista que hice. Gracias. Sí, van a estar haciendo más notas, así que síganlo. Inauguré yo la sesión, pero seguramente van a estar invitando a gente capaz de hacer entrevistas, así que síganlos, porque tienen en la lista que me mostró, tiene jugadores bastante interesantes, así que no se lo vayan a perder. Bueno, Tony, hemos hecho casi 1:20 de programa, nos vamos, gente, muchas gracias a todos los que nos acompañan, vean Volei este fin de semana, con nosotros será hasta el próximo lunes. Chao, Tony.